¿Alguna pregunta més extra? ¿Cuántos años tienes? 92. ¿Y hijos tienes? 92. Anda ja. Ai, que te'l poso, que te'l posa. Ah, fas cucatello, et lliga mal, ah, sí. No sé què. Tu no saps lligar tu després... sol? Jo sí, perquè jo soc molt hàbil, però ja te'l lligo. Ai, ai, ai. Ara sí que pateixo. No et preocupis. Val. Ja em diràs prou. No. Ara m'he cagat. A quina hora et lleves, exactament? Un quart de cinc. Un quart de cinc? Sí. Pel carrer, aquesta hora, a banda de la Mònica Terribas, que també ja se'n va treballar... La Mònica ja hi és, ja no? Hi és, us trobeu sí. Pel carrer? Sí. I a banda del Joan Laporta, que deu tornar de festa, el Ludegas... Les pelotes! Què m'has de dir? Què he de prendre? Oh, mira, les iguanes és igual que la serp. Són petites i que van en una caixa de vidre i es fan grosses com gats sí? I no la pots tenir en una caixa de vidre. Ui, ui, ui. Oh, quina esgarrapada, per favor. Sí? T'ha fet mal? Però molt. Pobrecico, pobrecico. Ahí estamos. Estas son dos muchachos de un instituto conflictivo, a lo mejor, que tienen un problema ya y los tienes por detrás. Ponte ahí, Michael, que vamos a hacer la gracia y nos van a ver en casa. Eso es una porquería. Y vamos a preguntar si la gente es feliz en el trabajo aquí haciendo una encuesta en 13 Televisión, pero yo aquí veo a todo el mundo tan a gusto y tan contento que digo, pues... Es una tontería porque va a salir todo el mundo tan alegre, ¿no? No tiene sentido, que la gente no tenía demasiado sentido. 13 de televisión, como está todo el mundo tan contento. Ya ni a prou. Qué beca le queda a ella. Ostres, però. Com està? Mira. Posa't una mica així. Ole, ole, ole. Caram. Ole, ole, ole. Te'n torno. I tu treballes a TV3? Senyora! A nosaltres ens agrada que s'integri en el nostre programa. Voldríem ser detingudes per vostè. Nosaltres ja, quan ve, ja ens posem així. Ja basta. Bueno, hola a todos. Nada, mal resultado. Nos vamos decepcionados del campo de la Liga. Una jornada en la que teníamos esperanzas para poder ponernos líderes. No ha sido así. Me voy decepcionado, nada satisfecho del trabajo personal. Y bueno, voy a pensar en el siguiente partido, pasar página lo antes posible y intentar ganar al City ahora, que es el partido que tenemos delante. Fuerte abrazo a todos. Chao. Un punt d'intercontinent, no ho diré bé, eh? La gent té molta angúnia quan s'equivoca, no? I a mi gairebé em diverteix. Contenia una càrrega tòxica. Tòxica. Ja deixem-ho-te. Que Espanya arriba. Oh, que potser en aquell moment no trobes la paraula amb la que vols dir les coses, no? Ara vas fer tu el president Pujol ara fa una setmana. Jo me'l faré la setmana vinent. Perdó. És saludable que ens riguem de nosaltres mateixos. Jo procuro fer-ho cada dia i procuro que res no pivoti sobre la perfecció en el com, sinó en el què diem, no? Aquest dimecres, Mònica Terribas a l'APM. Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Carmen. ¿Carmen? Sí, soy secretaria de producción. Corta, corta, porque no me ha salido bien. ¿Cómo dices? ¿Cómo corta? Aquí no se corta. ¿No? Va, tu Remy. Tengo 38 años. Sí. 37, 37. ¿Sí? Diu. Yo me llamo Gustavo. Sí. Soy papá de dos niñas y una mujer. De la mujer no soy papá todavía. Uy, 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 qué lío. Soy papá y sí. Marido de tres mujeres. Dos de ellas son niñas y la otra ya ha dejado de ser niña. Soy
María, me encantan los idiomas, me encantan los deportes, me encanta la naturaleza y si me llevo algo, me voy a hacer un curso de surf porque... ¿Te encanta? ¿No? Sí. Me encanta. ¿A qué te dedicas, Adriana? Yo soy administrativa ¿Ah? Y soy fan de mi empresa. ¿Eres? Fan de mi empresa. ¿Fan? Ella llega por las mañanas ahí, sí, 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 a trabajar. Es que me desorino. ¿Y con el dinero qué te gustaría hacer? Pues ya he dicho que me falta de aquí. Las quiero. Quiero dos tetas. Pues mira, quiero... Yo quiero, ¿eh? Una moto. Sí. Quiero embarazar a mi chica también. Mi gran ilusión del mundo mundial es tirarme en paracaídas en pelotas picadas. Anda, por Dios. Si ganase algo, pues sería para arreglarme los piños para poder reírme a gusto. El dinerito, si me llevo algo, es para celebrar los 25 aniversario que estoy con mi pareja y quiero irme con él y con mi hija a Canadá. Canadá no te pega, no te pega Canadá. Canadá ¿y qué me pega? Euro Disney, no sé. I comencem els millors. En desena posició, connexions fàcils. De todo. Y estos son los preparativos. Tengo una duda, qué guapo es. Es como Mister España este. Guapo. Que tengo una duda, ¿qué pasa si llueve? Pues no pasa nada. ¿Qué pasa si llueve? Mira, te lo contesto. Bueno, mira, me parezco a la chica esta de a la sala ¿qué esta. ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si llueve? Bla, 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 bla y bla, bla. Hay participación de niños. Sí. Y estos que están atrás, ¿qué? Cuita, qué show. Somos Remedios de Castro Díez y Agustín, que vamos a presentar el Carnaval de Aragón. Yo soy de Aragón, de Aragón. Anabel, y es... Marameva. Buena comida y buena bebida, ¿no? Pero, ¿de dónde salen estos? ¿Estáis en todos lados o no? ¡Que la vamos a liar! ¡Es una pesada! Yo creo que no se lo pueden perder mañana aquí en Aragón. Que no se lo pierdan el Gran Carnaval. Esto no es una conexión fácil. Una fiesta de hecho. Me gusta Cataluña, me gustas tú. Me gusta la consulta, me gustas tú. Me gusta la independencia, me gustas tú. Me gusta las armas, me gustas tú. Me gusta Rubalcaba, me gustas tú. Me gustan los chuches, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pan. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plur. ¿Qué voy a hacer? Yo soy verdú. Corazón, mi corazón. Me gusta el desempleo, me gustas tú. Me gustan los parados, me gustas tú. Me gustan los impuestos, me gustas tú. Me gustan los sobres. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pan. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plur. ¿Qué voy a hacer? Yo soy verdú. Corazón, mi corazón. Fin de la cita. 012. Generar uns hàbits alimentaris regulars durant la infància pot evitar que els nostres fills pateixin més endavant algun trastorn de conducta alimentària. Si estoy en mi despacho, suelo tener abono a mano. Si estoy en el coche o voy de compras, llevo un poco en el bolso. Per això, fer almenys un àpat al dia en família redueix en un 35% el risc de patir-los. Casey se come las cenizas de su marido 5 o 6 veces al día. Saben como a huevo podrido. Depèn de nosaltres la salut dels nostres fills i filles. Si me peleo con mi novio, me entran ganas de beber esmalte de uñas. Previnguem-ho en família. M'has dicho que te llamas? Mari Carmen, eso, hombre, pero no veas de dónde soy ni nada, porque soy de Coruña y Arteixo. Vamos a ver, espérate. Ah, que no lo pensaba pero decir. De Coruña. A ver cómo te explico. Escúchame, aquí no decimos que es Mari Carmen de la Coruña. Los periodistas muchas veces son unos... Kinkies. Oye, ¿cuántos años tienes? Ah, eso, soy muy coqueta, no se los digo. Bueno, lo digo yo, me dejas que lo diga, ¿vale? Te lo digo al oído, cuando puedo hablar. No, que lo digo yo. 80 años. Amb les restes que deixen, no? Les llaunes, clar, restes de menjar, llaunes, material, el típic matalassos. Cartró de Don Simón. Mm. No direm marques, però... ¿Con quién hablo? Con Becas. ¿Con quién? Becas. Becar. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Beca de Begoña, castellano, que no quería decirlo. Vale, perdón. Estamos hasta aquí. Crec que la setmana que ve vaig a Puig-reig. Ah, sí? Sí. Ah, molt bé. No sé qui vaig a veure. Saps què passa? M'imagino. No diem un campió. No diem on anirem. ¿Cómo se llama?
Es que decía el nombre ahora por aquí, no sé. Dame la inicial. Raiko. Qué nombre más bonito. Me has dicho sí. El nombre, ¿no? Eso no es una inicial. Se llama Tracy, es de Ghana, tiene 22 años. ¡Ojo, Tracy, buenos días! No llamo a Tracy, ¿vale? Vale. Vaya tela. A ver, ¿qué pasó? Es que no debo. Bueno, no, si no se puede, no se puede contar. ¿Queréis saberlo, muchedumbre enardecida? No debo porque hay una cosa ahí un poco que tal y no porque no sucediera, sino que sucedió. Hubo maltrato físico. Pero, bueno. Teníamos que decirlo, si no, reventábamos. Mi madre murió, no lo voy a decir aquí, por culpa de un hermano mío. En novè lloc, agraïments en banda sonora. Empieza. Que te quieren ver cantar a ti, no a mí. Parecéis un dúo cómico. Hola, Toñi, buenas. Hoy yo te quiero decir que gracias a vosotros, mi familia, soy feliz. Porque hoy se inaugura Choyogari. ¿Qué fas? Tú y tú y tú y gente como tú. Te voy a comer esa cara que tiene tú ahí. Hicisteis este sueño realidad y a mí me quisisteis ayudar. Me encanta cómo es. Y hoy empezamos a soñar. ¡Te como! ¡Vergüenza ajena! ¡Vergüenza ajena! El señor Paco Maruenda, con el que me une una larga tradición de compartir tertulias y siempre muy, muy provechosas y siempre muy educadas. Es que sembla que tinguem problemes de lèxic. Sincerament, crec que la insubmissió la fa el ministre Bert. El president Pujol surti amb aquest estirabot m'ha deixat molt preocupat. Doncs ara mateix fa molt fred, el termòmetre marca menys 15 graus. Però a banda del fred, els protagonistes de la jornada són la neu i el vent. La neu està provocant problemes. Es lo que está ocurriendo también en el resto de la provincia de Granada, en toda Sierra Nevada. Toma, Moreno. Zona de... Vaya. Toma, está aguinto la boca. Bueno, vosotros mucho hablar de la nieve, pero es que ni la habéis tocado. Bueno, vale. Quiero... ¡No! ¡Venga! ¡Vale! No me lo puedo creer. ¡Hala, pues ya está! Esto va a parecer la guerra. Esto es lógico de hoy. Alegría, ¿no? Alegría, y está. Es que no pasa nada, hombre. A ver, que yo no quiero que te escoñes en directo. Venga, va. Vamos para allá. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy en un parque brutal y fijaros estas niñas. Venga, niñas, hija, que parece que llevan un rato y no han montado nada del muñeco. Qué poca gracia tenéis, ¿eh? Es muy nerviosita, pero bueno, ella el tema del frío lo lleva bastante bien porque... Loli. Pero Raf. El tema del frío... Madre mía. Bueno, un segundo. Que se me ha ido el retorno. Bueno, vamos a dejar a Loli que haga un poco de marcha. Me recupero yo de este pequeño... accidente. Me ha arañado la cara, por cierto. Llamarme el hombre araña. Las casas, coches y árboles amanecían completamente cubiertos de blanco, tanto que muchos no han podido resistir la tentación. Está buenísima. Algo falla, ¿no? Mirem abans les imatges del Reino de Navarra. Aquesta tarda, imatges que ens acaben d'arribar. Tothom a l'efecte que fa aquestes ratlles aquí de neu posades, eh? Que les veu Maradona estira en planxa, eh? Ironside. No soy yo. Voy muy medicado. Amb el número 8, recuperant el Titanic. Ay, tengo una piedra en el zapato. Aguanta, espera que suba. Vale. Creo que hay un poco de agua. Te diré por dónde entra. Cuidado, ¿eh? Empezad a remar hacia la orilla. ¡Eh! No os preocupéis. ¡Eh!
Venga, venga, venga. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. ¡Adiós! ¡Maldita sea! La diferencia entre nosotros y el Titanic es que yo llevaba dos icebergs conmigo. Madre mía, qué nervios tengo. Me all your love now. Cause for all we know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time. Adding scars to my heart, cause all I hear is I'm not ready now. Yo solo quiero tener mi momento carbonero. Yo siempre lo estimo. ¿Está claro? Actor que en 1963 ganó el Oscar y el Globo de Oro al mejor actor, pero no aceptó ninguno de los dos. Brandon Marlon. Hasta mañana. En setè lloc, pels meus ous. Bé, ara estic disposat a fer una de les coses més perilloses de Catalunya, que és portar la contrària al Josep Cuní. Que horroroso, fatal, peligrosísimo. Senyor Josep Cuní, digui'm. Li informo que els ous són de franc. Patapam. Es dispaga un pupilatge, però els ous són completament gratuïts. Jo no venc ous. T'enterau. Per tant, aquest preu no inclou els ous. Els ous els regalo, perquè són de la gallina del soci. Tu eres lindo. Vostè no em porta això... la... No, perdoni. Vostè no em porta la contrària. Vostè només precisa perquè la normativa legal no li vagi en contra. Perquè si se sap que vostè ven ous sense les garanties i sense les normatives higiènico-sanitàries, etc, li podria caure el pèl. Te he pillado con el carrito del helado. APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, Paco Maruenda sortirà de la reserva índia. Estic encantat de sortir en un programa com és APM. Però és una cosa que em diverteix moltíssim. Una última. Otra vez. Tampoc és la meva pretensió ser un personatge televisiu. Tengo que hacer una pausa para lo que dice Esther Maruenda. Está saliendo en pantalla. Le feia así, es en broma, ¿no? M'agrada fer payasada. Firmaron en el Cairo también una mezquita. No, no, que joda. Just quan comença, jo digo que se joda, no, del PSOE. No me referia als socialistes, no? Tinc enemics que són a vegades molt limitadets. Busquen qualsevol tonteria. Quan no tens arguments, acabes anant a l'anècdota irrelevant. Quan tens, et col·loquen en un debat que tens a 5 persones en contra i estàs tu sol, dius, home, això no és proporcional. I saber venir, espera, oye, espera. Oye, os quedáis vosotros solos y hacéis un culebrón antimonarquía. No protejo a nadie, pero si no... Quan una persona no para d'interromper-te, pues clar, dius, home, ja n'hi ha prou, és dir, una mica d'educació, jo intento ser molt educat. Pues eres muy tonto. Sembla que no estigués sempre enfadat. La gent que em coneix, a més, saben que jo sóc un tio molt fred i molt tranquil, no m'enfado mai. Bueno, y me voy y ya está. No, vamos. Oye, no te enfades, Paco. S'han dit barbaritats de mi, ni caso, no, que diguin el que els doni la gana, no? Se me'n fot. Jo crec que Catalunya s'ha convertit en una societat una mica malaltissa i em preocupa. Jo soc català. Jo soc català. Jo soc català, Catalunya és la meva terra, l'estimo moltíssim. És que jo, que soc català d'origen, no soc català. Si ets nacionalista, ets meravellós, i si no ets nacionalista com jo, sembla que siguis un mal català. Jo ara em trobo incòmode a Catalunya, és molt trist dir-ho, que la gent és com estranya, t'insulten, diuen coses. Jo, que soc català i adoro a mi tierra, no? Nunca Catalunya fue independiente. A mi em sembla una bajanada parlar de la independència al segle XXI, és viure una galàxia paral·lela. TV3, Catalunya Ràdio, són una maquinària al servicio de l'independentisme. Si un veu TV3, es dona compte de que el plantejament independentista és no majoritari, supermajoritari. I no és per manipulació partidista, sinó perquè és que s'ho creuen. Jo, que he estat col·laborant i he ido muchas veces a debates i tal, eres com el indio de una reserva. Un té que tindre capacitat de fer el ridícul. No sé què tal quedo, espero que la gent que m'ho dia estigui content. Dirà, mira, el Maruenda fent l'indio.
Jau Mas, Jau Oriol Junqueras, Jau Pilar Rahola. Yo no estoy enamorado de nadie. Tú estás enamorado de Rajoy y por eso todo te parece bien. Yo no defenso a la gente para que siguen amics o enemics. Es decir, que yo defenso lo que cree. Yo creo que la infanta es inocente y que Urdangarín fue utilizado por el golfo de Diego Torres. La gente que me critica, le demano que faci llista de las cosas que yo he dicho y que vegin las que se han cumplido. Lo de la guerra de Irak, España jamás participó en esa guerra. No me agrada ni tonterías. Con 6 millones de parados, que es mentira, no hay 6 millones de parados. Alguna vegada generó polémica, pero no para que yo busque la polémica. Mai hem fet una portada pensant en provocar... No. Tu sabes lo que eres, un mal periodista, no, Paco, un mal periodista. O és que la gent no vota, és que els periodistes som escèptics. És a dir, això no és veritat. Mai he amagat que jo sóc un senyor català que defensa la monarquia, que defensa la Constitució, i això és la meva identitat, el meu ADN, i no tinc per què amagar-ho. Amb el número 6, regala petons. Laura, adelante. Ya con un, dos, tres, dentro. Zapatos. Un aplauso para Laura. Va, venga. Cerramos. Hay unos agujeros que sirven para que me gustaría que se vieran estos de chip. Si puedo entrar yo con él. No, no. Eso está muy listo. Venga. Qué gracioso. Oye, ay, ahora lo puedo pensar. No me da más. Babosillo. No, por Dios, Cordes. No me quita yo. Sí. Y yo en esta. Tú no vas a... ¿Qué estufen? Tú no quedas encima de mí. No. Regala, regala petons. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Fue para un canal de humor en internet. El cómico le provocó y él las devolvió todas. Hubo guión, pero también improvisación y libertad para el entrevistador. ¿Qué haría si fuera presidente, señor presidente? I would make same-sex divorce illegal. I think that's why you're not president. Es verdad que Obama tiró alguna vez del y tú más. If I ran a third time, it'd be sort of like doing a third Hangover movie. Didn't really work out very well, did it? Eres bueno, ¿no? El agente cumple con la ley y multa a este conductor. El infractor, que no lleva puesto el cinturón de seguridad, se excusa. Pero un catarro bastante... y es que me oprime. Mentiras y argucias. La forma de las cacas... ¿Cómo es, en el teu cas? ¿Fas bolas? ¿Fas churros? Me interesa molt saber si vas a vendre... ¿Pero qué mira es això? Me interesa molt saber si las cacas son lligades, si son pastosas, si flotan. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en primavera y con su llegada empiezan ya a notarse también los primeros síntomas de las alergias. Vamos a acudir en directo hasta un sitio donde hay mucha alergia. ¿Qué dice? Angie Rigueiro, allí hay muchas flores donde tú te encuentran y mucho polen también. Trobo que ha sigut una mica estrany, ¿no? Buenas noches a todos. ¿Estabas en Tenerife? ¿Eh? En aquella liga, ¿estabas en Tenerife tú, Pipi? Sí, que estaba. Sí. ¿Qué tal? Desde que jugaba en el Castilla. Sí. Hace años ya. ¿Llevaba en el Castilla? Sí, ¿no? Entonces no era yo. Capitán del Hoffenheim, Andreas Beck, chocó con ese cámara de televisión y lo dejó inconsciente. Es el momento de la acción. ¡Te ha hecho daño, Lucy! ¿Te mantienes en que el 30 de junio Messi abandonará el Barça, François? Yo sigo diciendo que Messi no estará el año que viene en el Fútbol Club Barcelona. Ha llegado él, fin de ciclo. ¿Pero él quiere quedarse en Barcelona, Messi? Podría tener en su mente de quedarse, podría. ¡A la mierda! Y después de la pausa, us farem la pilota. Iba a decir, nuestros invitados siempre quedan bien. Hombre, por una razón, porque son muy buenos. Sois pastelosos, pero hasta decir basta, ¿eh? ¿Qué tipo de televisión harías tú ahora mismo? Yo me gusta lo que estáis haciendo vosotros. ¡Por esto que es! ¡Apenas! ¡El circ de la tele! Si fa cosa de 20 dies respiraven alleujats per la decisió de l'alt tribunal, ara el que... ¿Qué te pasa? Ahora, al que... Y más cosas, 11 partidos han presentado enmienda... Sigue, sigue, sigue. ...a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2014. Es absolutamente un caos. Xavi Lemus, bona nit y endavant amb aquestes alineacions. Estan amb nosaltres durant... Com de sant... Perdó,
que estoy haciendo una foto. Porque la gente m'adora, ¿eh? ¿A qué m'adores? M'adores. Nada, ni caso, como si no pasara nada. Dije que m'adores, ella está en la foto, ella concentrada en la foto, mírala. Hasta luego, Luca. Yo no sé cómo definirlo. El nou Camp Nou, el Camp Nou Nou, el nou Camp Vell Nou. Hay que ver, menudo lío. ¿Qué fará amb el Camp Nou? Si fa un, construeix un de nou, si reforma l'antic perquè sembli nou, és que la paraula Camp Nou o nou Camp Nou sona molt. Semblarà nou sense fer-se un de nou. Esto es un auténtico disparate. Esto no hay quien lo entienda. Al sud del continent europeu el que tenim és una situació molt més tranquil·lica. ¿Cómo? Tranquila. Això sí. Si nos quieren enviar algún mensaje a nuestra cuenta de Twitter, esta les prometo que la digo bien. Arroba punto guión pelota guión punto guión es. A ver, lo voy a volver a repetir. Mal, mal, muy mal, mal. Y Juan. ¡Ay, la mosca! Pero es de este tamaño. Es un yumbo, es un yumbo. Panic, caos. Me alegra comunicaros que la mosca la hemos invitado a irse. ¿Por qué no los persiguen como asesinos? En cinquena posición, la magia dels globus. Alfonso Merlos mete la mano en mi bolsillo, esto con mucho cuidado. Depende de lo que lleves. Y sin miedo, sin miedo, sin miedo, mete la mano aquí y coge lo que hay dentro. ¡Qué susto! Es un globo. Es un globo, eso es. Básicamente tienes que hacer lo mismo que hago yo. Por ejemplo, si yo hago así, ¿usted qué hace? Yo hago así. Ufas, muy bien. ¿Así? Bueno, esto ya requiere concepto. Ahí, ahí, aquí, ahí. Aquí, ahí. Aquí. Eso ya no me atrevo. ¡Cobarde! Échalo tú, que estoy un poco flojo últimamente. Claro, como si mago y dices, nada, nada, por arte de magia. Hombre, ya que has venido, trabaja un poco. ¿Por qué no nos tragamos el globo? Empieza tú y luego te sigo. Venga, vamos a hacerlo. Voy a fijarme en tu truco y copio. Introducimos el globo. No me atrevo. Un poquillo, un poquillo. A lo mejor Marisa se atreve. Corta esto porque esto es muy verde. Bueno. No puede ser, no puede ser. Ten cuidado. Sí, me duele a mí de verlo. Ahí. Coño. Se lo ha tragado. Entero. Se abanicaran, que está ahora. Y ahora sí que sí, porque ¿qué? La gente en sus casas dirá... Este mago lo ha hecho, de verdad. Pero bueno, no te puedo explicar por dónde va a salir. Esto es magia pura. Si gano los 5.000 euritos, pues quiero montar un puesto de comida ambulante. Crepes y mini donuts. ¿Y lo de mini donuts por qué? Porque son pequeñitos. Eso es falso. ¿Qué es más difícil, meterse un guión en la cabeza o meterse la cabeza en las costillas? No, hombre, la magia es todo mágico. El filósofo. El pal de fanal es el pal de fanal. No importa si de él penja una bombeta o dos. A ver, que me caliento. No, el que importa es el pal. Allò, el pal... En veiem un, un, encara que tingui tres bombetes. La seda... L'he visto. Del culo de los gusanos, del culo de los gusanos. Eso está claro. ¿Y por qué del culo, concretamente? Digo yo que con la boca estarán comiendo. Ay, qué graciosa. Ha tenido dos pequeñitos. Vamos, pequeñito, claro, los niños se tienen pequeñitos y luego van creciendo. Vaya la tontería que yo acabo de decir. ¡Correcto! ¿Qué es lo que haces tú, Luciano? Te veo con bata. Mal empezamos. Te veo con bata, lo cual ya eso quiere decir que estás en una zona protegida. Periodismo de investigación. Por lo que sobrevivirá el teatro, por encima de todo, es que hay que ir a verlo para verlo. No lo puedes ver en otro sitio. Gracias por tu ayuda. Els somnis són poderosos. ¿Com hi has arribat aquí? Únics. Un somni pot transformar el món. No has de recrear mai llocs de la memòria, has d'imaginar llocs nous. Un somni pot canviar totes les regles. I ser molt perillós. No! T'atreveixes a somiar? No, Origen, a TV3, és la gran pel·lícula de demà a la nit. Visca el Barça. Bendiciones. I buenas noches. En quart lloc, amistats de telèfon. ¿Qué te pasa, Joaquín? ¿Qué te pasa, Joaquín? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué luego? ¿Me estás enfadado con algo? Luego se lo contaré. ¿Estás enfadado conmigo? No, me deja un teléfono para que le llame y luego no coge el teléfono. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Mira, este me llama pues para que vaya. Un mensaje que eres tú. Si no tengo tu número, no lo cojo. Pues esta es la información hasta el momento. El mensaje es... Te voy a llamar...
Pero está liado ahora con mil cosas. ¿Cómo lío? Pero a estas horas está liado. Sí, sí. Muy difícil, claro. Muy complicado, Joaquín. Está muy complejo el tema, ¿sabes? No, bueno, no, soy Joaquín, cuente, llámame. No me, no me la cuentes tú, no me la cuentes tú. Se va a liar de colores. Pero sea más respetuoso, no me la cuentes tú. No vengas aquí diciéndome que soy un cerdo y qué tal. Sé más respetuoso. No, yo no te he dicho. Sí, sí lo has utilizado. No, pero no sabes. Esto va a parecer la guerra. No, no, no tienes razón. Corriendo, que no coger el teléfono es una cerrada. ¿Cuándo? ¿Todo que estás ya? No, no, a mí cuando me faltan el respeto así, yo lo siento. Pero ha sido... Esto de no, yo digo lo que pienso, pues está estupendo. Pues, no, no, pero ha sido... El tono ha sido de coloquial... Nah, el tono ha sido de irrespetuoso absoluto. No. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. Hay muchos catalanes que se sienten profundamente amenazados por una posible secesión. Eso no es verdad. Condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento internacional por los siglos de los siglos. ¡No! ¡Se ha pasado, Paco! ¡Shock! ¿Qué evento musical podremos ver mañana en Televisión Española, en Radio Clásica de Radio Nacional de España y seguirlo a través de la web rtv.es? Una ¿qué pista. Evento musical? ¿Eh? Una pista. Lo acabo de decir. Que la disfrutéis ahí en familia. Arturo, déjame el saludo. No se puede, lo siento. Eso antes. Venga, hasta luego. Aplaudiment, no? Per la Diana. Espera, espera't, que ve aquí de l'altre el Carlos Latre, si els voleu aplaudir. Ara! Mira, que t'has acabat. Todo el encendido vigor de este corazón traidor que rendirse no creía, adorando, vida mía, la esclavitud de tu amor. T'ha quedat bé. Dios, don Juan. Ja podeu encendre el llum de veniu cap aquí. Me'n faltava un trosset només, una miqueta. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, hola, buenas tardes, con Andresa. Andrés, ¿de dónde llamas? De Madrid, es Andresa, con doble S, A. Andresa. María, bueno. Imagínate el beso más grande que te han dado en la vida. ¿Te lo imaginas? No. Show. ¿Con quién hablo? Buenas noches, señora. Soy Sandro Rey. No sabe usted la alegría que me da saberlo. ¿Y cómo puedes ayudar a Fernando a cumplir el sueño de montar su tienda de videojuegos? Yo le voy a dar a usted el número de la suerte porque no se entera. El número de la suerte para usted es el 72.221. ¡Bravo! Bendiciones. Y por el ojete. I arribem al número 3, el pretendent etern. Pero si es mi pretendiente favorito. No mires, coño. Ahora sí. A ver si me escucha hoy, ¿eh? Saluda ahí. Los lentes sonarán muy bien, muy bien. Y la verruga de la nariz también. Es usted muy guapo, muy simpático. Mira qué elegante. Ahora sí, ahora puede ser. Ahora sí. Ahora estamos en directo. No es simultáneo. Si me está cortejando, que se entere por lo menos de que me está cortejando. No oigo nada. No me oye. ¿Escucha o no? Dice Marilo que tiene muchas ganas de conocerle. ¿Eh? Que tiene muchas ganas de conocerme. Sí. El tic-tac del corazón de Antonio. No lo oigo yo y lo oye ella. Qué gracioso. Marilo le está hablando ahora mismo. ¿Está hablando Marilo? Sí. Pues... No sé lo que dices, pero tienes razón. El mejor, el mejor. Sin ningún lugar a dudas, es el mejor. ¡Me paguen de privada, mierda! ¡Cretin! Crétin, vraiment crétin. Moi, j'ai fait une fatigue de venir ici, tu comprends? Jette-le dehors, finis cette conférence de presse, merde! Sont les gens qui travaillent ici, et le voto, idiote! Ракетный щит возводится не против вас, а против Ирана.
Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Okay, it appears to have stopped. Yeah. We're gonna jump right now to Look the. Look at our cameras behind yeah. us. Ayer cocinamos golas. Hoy solo un millo con uvas. Para Sergio es esta canción. Guárdanos una ración. Ya tenemos todo preparado para cocinar nuestros garbanzos salteados. Jamones a la plancha para quedarnos nuevos. Y para acompañarlos, un plato de huevos. Lomo, que te come, lomo, que te como con sal, con salsa de Oporto. Lomo, que te doy. Coge cuchillo, que hoy comemos plato de codillo, plato de codillo, plato de codillo. ¡Gracias! Debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país, pues no. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Som a Mollerussa, província de Lleida, una zona on no acaben de dominar el tema de les senyals de trànsit. Vamos a verlo. Merci. Vaig al camp. És que vaig al camp. Merci. Que t'has tornat mico. Stop 1. Stop 2. És que hi ha dos stops. O és que un és nou i l'altre és vell. Carai, doncs pinta el nou a sobre el vell. Claro. No el posis al costat. L'any que ve, què? En posarem un altre aquí, d'estop? Necessita el salta, si posen dues multes, també. Jo què sé. Són alts els senyals aquí a Mollerussa, eh? Guaita, almenys 1,70 m, que és el que me deixo jo. A més, no sé què prohibeix. L'han posat aquí, saps, mirant l'altre senyal. Pararem un cotxe a veure si ell sap explicar-nos. Estàs fent una pel·lícula o què? Una pel·lícula, sí. Puede hacer una película de terror. Què prohibeix aquest senyal, que està de cara a l'altre? És que això és propi de la gent que mos mana. Sasca! Que no sabem on van. Bueno, sí que van cap al corrupte. I la gent encara els donen la creu de Sant Jordi quan jo els donaria el Sant Cristo de Balaguer. La gent de trànsit havien de posar un cartell per indicar totes les sortides de la rotonda. Què passa? A la vorera no els hi cabia? Diu, posem-lo dins el pati de l'institut. Morchenoso! S'hi havia fixat mai, amb aquest cartell? El senyal de tràfico, sí. Exacte, està dins del pati. És molt normal, això, aquí? No? Això no és normal. Pues menos mal. Que està fora. Clar. Fora del coi, si no, eliminar el coi. Eliminar el coi. Oh, i tant, home. Una idea brillantíssima. Hauríem de posar un senyal de trànsit. Hosti, tu, però és que és molt car. Bueno, doncs pintem-ho a la façana de la casa. La història pintoresca d'este dia. Aquest senyal que t'he pintat, qui l'ha pintat? L'Ajuntament o el va fer pintar vostè? L'Ajuntament. L'Ajuntament. No sé. Escolta, que no em retratis amb el davantal. D'on sou vosaltres? Que em tenen que prendre el pèl o què? Per l'APM. L'APM, no m'agradeu. No, esperi, que la senyora no li agrada l'APM. Què hem de fer? Hi ha coses que sí. Ah, hi ha coses que sí. Però la meva secció sí que li agrada. Exacte. Ah, que sí. Sí, ara, ara! Ole tu! Ole tu! Ja és aquí el número 2. Qui és Justin Bieber? Te voy a poner un vídeo de él, lo vamos a escuchar cantar y tú me das tu opinión sobre esta estrella juvenil, ¿vale? Escolti, ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Yo no sé por qué y no sé nada por ti. Cuela un baby que es muy de Justin Bieber. Y llamaban baby. Baby, baby. Baby, Unai. Unai. Y hacía así con las manos, eh. Ets molt gran, tio. Dominando la mano derecha con la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Eso se llamaba Zen Vive. Pero el artista, ¿cómo se llama? Jenny Baby. Yo le llamo Jenny Baby porque es extranjero. Es un fenómeno.
Canaria. Tenemos con nosotros aquí a eso que los periodistas llamamos una mujer polifacética, que hace muchas cosas y normalmente cuando uno hace muchas cosas dice, pues si hace muchas será porque las hace bien. Bang, bang, bang. Bueno, primero felicitarlos y que todo el mundo lo sepa, que yo soy una descreída de la información en general que viene siempre muy manipulada y muy canalizada y que se nos da lo que interesa. Entonces, al encontrarme con vuestro informativo ha sido como un... ¡Qué suerte! Hay gente que se implica. Oma. Pardeu, ¿eh? Bueno, te hemos preparado un vídeo. Esto no estaba previsto, pero en el vídeo la verdad es que nuestros invitados siempre quedan bien. Hombre, por una razón, porque son muy buenos. Sois pastelosos, pero hasta decir basta, ¿eh? Hombre, claro. Pertenezcan a la rama de tal, del arte, de la comunicación, de la cultura, de la ciencia, tal. Pues que como invitamos a gente muy buena, pues tiene que quedar bien. No os potaba porque no habíamos comido, que si no, flipa. Aquí no viene cualquiera, mire. Basta ya, ¿eh? ¿Qué tipo de televisión harías tú ahora mismo? Yo me gusta lo que estáis haciendo vosotros. ¿Por esto qué? Yo me uniría a vuestro equipo, fíjate. Tú te sumarías directamente. Yo me sumo directamente. Pues tengo... sección en Al Día para mí, Al Día Taroca. Me va a dar una depresión que no puedo más. Que te vaya muy bien. Me gusta la corbata. Sí. Nuestra total repulsa y condena. Al minut de gloria. Mirad. ¿Qué me pasa? ¿Será amor lo que siento? ¿Qué es esto que mi pecho abraza? ¿Qué es este sentimiento? Apaga eso, Chris. No. Esto tenemos que hacerlo. Hace tiempo que nos conocemos. Hoy te me has declarado, diciendo que de mí te has enamorado y preguntando mis sentimientos. Esa paz lo que hay en mi corazón, este fuego que arde en mí es pasión. Soy tan feliz estoy a tu lado, te amo como nunca hubiera imaginado. No me jodas. ¿Qué me pasa? ¿Será amor lo que siento? ¡Ay, que me va a dar un infarto! I per fi, en el número 1, el millor dels millors, visca Les Falles! Este mes de marzo que toca Fallas, esperas a todos los fans aquí en el Fallas. ¿Eso qué es? Es marzo, mucho petardo. Vete a las Fallas conmigo, Leonardo. Yeah, flow, yeah. Acaba mascleta y todos a comer. Parecido un poco como Walking Dead. ¡Qué bonito! ¿Qué te pasa? ¿Tas quedas de la Glory Monizua? Ni no te induntas. Mucho fuego y mucho traca. ¿Quieres una horchata, motherfucker? Toma un bocadil, le echamos y qué. Tortil de patat, olives sin hueso. Me parece que lo dice en catalán, pero se lo entiende divinamente. Selfie con la Mary, con la Jolie, con la Jess. Selfie con la Mary, con la Jolie, con la Jess. Selfie con la Mary, con la Jolie, con la Jess. Selfie con la Mary, con la Jolie. Y esto es un acierto. Esto es música. ¿Quién flota mejor en el agua? La mujer, tío, piensa. Con la cosa de los ovarios y todo eso, tío, algo de eso tiene que ser. ¿Cómo? Las tetas. ¿Perdón? ¿Qué dices? No, que la mujer por los pechos tiene que flotar más, ¿no? Ah. Por los cochos rápidos y las tetas gordas. Rafael, ¿tú has estado mal de la vista? En una ocasión, sí. Lo digo porque no has visto nunca a tu mujer desnuda. Eso es muy duro, eso lo lleva uno a sufrir. Diu la Daniela que em diu que va amb pèls tot l'any i que si vol m'ho ensenya. Doncs m'encantarà, Daniela. Sí. ¡Que me caso! L'última del tercer nivell és... Cunnilingus. Fa venir gaire, aquesta hora. La pots pronunciar un altre cop? Sí. Cunnilingus. Estimulació, em poso nerviós fins i tot jo, estimulació vocal dels genitals femenins. Quan vau acceptar de venir al Gran Dita ja sabíeu què fèieu, participar en un programa de llengua. Feies cara com, va amb bé la geminada o no? No, és que em fa venir molts records, aquesta paraula. ¡Qué mente más sucia tienes! Todos hemos sido estudiantes, todos hemos compartido piso, yo la primera. Entre mujeres es peor. Vamos husmeando... ¿Os oléis las braguitas? ¡Qué asco! Si se huelen las braguitas para ver... ¿Pero tú le has olido braguitas a las compañeras? Bueno, yo hace mucho... ¡Míramelo! Bueno, vale. ¿La has olido? Sí, y viceversa, seguro. És que la senyora Flaquer, sí, és l'altre li dona el bacallà i ella li fa tot. Però has vist que està copiant una recepta? Sí, sí, sí. Jo dic que aquest llibre és el meu. Però remei. Què passa? El millor moment per menjar el bacallà és el dissabte a la nit o no? No. I aquesta pregunta
és una pregunta que crec que s'ha de fer la societat. Selfie con la Mary, con la Jolie, con la Jess.